De un tiempo para acá, los grupos criminales iniciaron la práctica de incendiar vehículos cuando se detiene a sus integrantes y lo hacen por propaganda, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Acusó mucho amarillismo, como siempre, en los medios y a veces le suben al sensacionalismo. Indicó que el domingo y el lunes se registraron enfrentamientos en la carretera que conecta a los municipios de Fresnillo, Jerez y Valparaíso, en Zacatecas, por la disputa entre dos organizaciones de la delincuencia organizada. López Obrador aseguró que la situación se ha ido controlando, ha habido muchas detenciones en Zacatecas y voy a estar por allá la próxima semana. Vamos a hacer incluso en Zacatecas la reunión de seguridad del día 9 de septiembre y voy a aprovechar porque voy a una gira en comunidades indígenas de Jalisco, Nayarit y Durango, informó.